tenemos una edición más de Te Reto a Ganar. Buenas tardes, Panamá. Una vez más aquí con ustedes, como siempre, activándoles su tarde. Ya el reloj acaba de marcar la 3 en punto. Por eso venimos con plata, señores. Prepárense porque esto es Te Reto a Ganar. El primer participante del día de hoy es el Papa Upa. Johnny Caldera tiene 42 años, viene desde la Vía España y le encanta tocar la guitarra y jugar ping pong. Y ya estamos con nuestro primer retador del día de hoy, el Papa Upa. A ver, cuéntame por qué ese nombre. El Papa Upa siempre me han dicho así. ¿Pero por qué? Bueno, es un dialecto de nuestra tierra. El Papa Upa es el Papa Upa. Ah, ya. Nos quedó bastante claro. Usted en casa, estamos claritos que es el Papa Upa. ¿Quedaron claro que es el Papa Upa? ¿Es el Papa Upa? Sí, es el Papa Upa, ya. Es sencillo, así mismo. Señores, vamos a conocer en qué consiste nuestro primer reto del día de hoy, que se llama Pesca la Pasta. Veamos. Pesca la Pasta. Se colocan las 5 piezas de pasta alrededor de la mesa. El concursante, con una pieza de espagueti en su boca, deberá pescar las 5 piezas de pasta corta. Si se le rompe el espagueti, deberá volver a comenzar. Esto lo tienen que hacer en un tiempo de 60 segundos. Ok, así es. Pesca la pasta. Chicos, presten atención porque le vamos a dar la regla de este reto. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un minuto para colocar las 5 pastas dentro del vaso, ¿ok? Cada pasa equivale a un punto. Cada uno tiene que recoger 5 puntos. ¿Están claros? ¿Claro por acá? ¿Seguro? Entonces vamos a iniciar. Papa Upa, ¿estás listo? Listo. Ok, te digo, en ese momento, te reto. Espérate. Te reto. Ahora sí, dale. Bien. Ahí va el Papa Upa. Vamos a ver. El Papa Upa es el Papa Upa. Vamos a ver. Ahí él dice. Cuidado. Eso. Tengan mucho cuidado. Recuerden que no pueden tocar con la boca la pasta. Ah, así que un trabajo de concentración y agilidad. Ahí está el Papa Upa. Bien. Vamos. Ajo. Ya se pone cruda la cosa. A ver. Viene. Falta uno más. Uno más y está entrando la tembladera. Ajo, viene. Viene, Papa Upa. ¡Y tiempo! Eso es, venga para acá. Lo lograste. Pensé que no porque comenzaste con el Benita y qué. Comenzó la pasta a temblar. No se quería cocinar, tenía miedo, pobrecita. Afortunadamente la pasta es mi plato preferido. Ah, bueno, con razón. Con razón, señores. 5 puntos en 40 segundos. Así arranca esta competencia. Y es el turno de Chichito. El segundo participante para el día de hoy es Chichito. Luis José Riera tiene 30 años. Él nos visita desde Nueva Esperanza y le fascina montar caballo. Ok, ya está Chichito. Brother, este man dice que le gusta montar a caballo. Ah, sí, ¿sí o no? Sí. ¿Eres jinete? No, pero es mi pasión, me gusta. ¿Y cuántos caballos tienes? Dos. Ah, ya, ¿nos lo puedes prestar para hacer un reto acá? Claro, ¿cómo no? Ah, tener esos caballos aquí al molde, que 3 vueltas el que llega primero. ¿Te parece? ¿Me lo puedes prestar? Sí, ¿cómo no? Señor productor, anote. Venimos con un reto diferente el otro año. Dice, corretea al caballo. Oye, está bien. Presta atención. Este man acaba de hacer 5 puntos en 40 segundos. Tienes oportunidad de hacer los 5 en 39 segundos para que ganes. ¿Crees que lo puedes lograr? Ya lo vamos a intentar, claro que sí. Ok, prepárate porque te digo en este momento. Te reto. ¡A ganar, vamos! Ahí está. Ahí va Chichito. Vamos. Ahí está. Eso. ¡Ay, cuidado! Casi la pasta no llega, ¿eh? Casi la pasta no llega. Viene. Eso. A ver. Está Chichito en este momento. Ajo, se le está volteando la cosa. A ver, mira, mira el talento para acomodar la pasta y todo. Oye, muy bien. Oye, faltan 2 puntos. Y el tiempo sigue corriendo.
A ver. ¡Ay, ay, ay! Oye. Viene el último punto y ¡tiempo! ¡Chichito! Muy bien. 5 puntos. ¿Te fue pretty? Bien, bien. ¿Estaba nervioso? Sí, dame buena noticia. ¿Cuánto tiempo? Te voy a dar buena noticia, pero es que estaba nervioso. Entonces, cuando entran los nervios, brother, se friega la cosa. Sí, así es. Los nervios traicionan a veces. Ok, entonces te voy a decir que tu nervio te traicionó. Oye, porque hizo 41 segundos, un segundo más. 41, aquí está. Es el turno de la chévere, que chévere. Ahora llegó el turno de jugar para la chévere. Albelis Pereira tiene 40 años, también nos visita desde Vía España y le fascina oír música y cantar en el baño. Ay, a mí también. ¡Ay, aquí está la chévere! Yo digo que a ti te dicen chévere porque siempre andas contenta, ¿ah? Sí, al mal tiempo, buena cara. No, estoy clarita porque no hay música y tú estás bailando. ¡Ah! La música se acabó y ella sigue. ¡Ay! ¡Ay! Eso es lo que nos gusta a nosotros, la buena actitud, las buenas vibras. Chévere, tienes que ganar esto. Tienes que hacer menos de 40 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? Vamos a ver, creo que no, pero bueno. Por suerte viene positiva, dice. ¿Tú puedes creer esto? De que al mal tiempo buena cara. Bueno, pues, ya Dios iba a perder. ¡Qué barbaridad, señores! Le digo en este momento, te reto a ganar. ¡Vamos, empieza! Ahí está. Mira cómo hace esa pasta. Ahí. Mira, está bailando ahí. ¿Qué? Eso. Viene. ¡Cuidado! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Cuidado con la boca! ¡Cuidado con la boca! ¡Que no lo puedes tocar con la boca! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Chévere! ¡Dándole vuelta a la pasta! ¡Pero ahí hay que pescarla! ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Se acaba el tiempo! No puede ser. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Me cansé. Es que ya estaba aquí y que... Estaba sigilosa, parecía un caimán. Porque así como está en el lago. Allá la vida. Está bien, un punto. Un punto en un minuto y es el turno de Kairos. El cuarto participante del día de hoy es Kairos. José Arenas tiene 27 años, viene directamente desde Paitilla y sus pasatiempos son ver televisión y jugar cartas. Aquí estoy con Kairos. ¿Este es tu nombre o qué? Este es el nombre del local, Kairos, la mano de Dios. ¡Oh, la mano de Dios! Esperemos que esté en este reto contigo también y que haga los 5 puntos. Claro, ¿sí? Claro, bueno, vamos a ver. Ok. Todo es posible. Señor, te encomendamos a Kairos. A ver, te digo en este momento, te reto. ¡A ganar! ¡Empieza, vamos! ¡Empieza! Ahí está. Ahí está el pelado. Bien. Eso. El man ni tiembla. Ah, sí, ahí está. ¡Ajo! ¿Qué le pasó a la antenita? ¡Ahí está! ¡Ajo, mira! Le ha dado vueltita la cosa. ¡Vueltita! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ahí está! ¡Se complicó la cosa! ¡Ay, Kairos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Tres puntos! Oye, se acaba el tiempo, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, mira! ¡Wow! ¡Se molestó! ¡Se molestó! ¡Oye, se molestó en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡No, ya, ya! ¡Ahora va, dale! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué paraste? ¿Ah? Es que te pones nervioso a uno con esa gritar en un lado, hermano. ¡Qué concha! ¡Qué concha! Si tenías que darle, acuérdate que lo importante aquí era acumular los puntos, hombre.
¿Ah? Te tengo que ver a ti. ¿Qué concha? ¿Tú no me estás viendo aquí? No, no, tienes que darle tú con la pata. Yo estoy, estoy cansado de hacer este reto, hermano. Estoy cansado de hacer todos los recansados. Tú no ves que siempre los hago. Oye, esto es ¿cuánto? 3 puntos en 1 minuto. Pero solamente falta un participante. Sí, ríete, ríete, ríete. Que siga la mano de Dios. Le digo, en este momento que viene el Yome. El último participante del día de hoy es el Yome. Este muchachito como que lo conozco. Gabriel Caramañitis tiene 21 años, viene directamente desde San Miguelito y sus pasatiempos son jugar fútbol e ir al gimnasio. ¡Hey, ya estoy aquí con Yome! ¿Esto qué? ¿Tú tienes vaina de yo me llamo? No, ¿eso por qué Yome? Bueno, porque soy medio y al revés yo. ¡Espérate! ¡Espérate un momentito! Sí. Mira, mira lo que está pasando ahí. Exacto. Este man, tú, mira, tú eres el mello de... Lo vieron ahí, lo vieron ahí. Ese, mira la foto, cha-cha-cha-chan. Él es el hermano de Ángel, el que jugó ayer. Esto es un árbol cronológico. ¿Por qué? Ajá, porque, chequea, este es el hermano de Ángel, del de ayer. Y Ángel es el hijo, o sea, los dos son hijos de la Bellarrica. Que ganó. Ay, 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 espérate, espérate. Esto está bueno. Y entonces, la que ganó ayer, ¿cómo que se llamaba? Yuris. ¿Es la esposa de quién? De Ángel. La esposa de... ¡Ay, a la vida! Es una dinastía de retadores. Pero aquí lo importante es lo siguiente. La mamá de ellos dio palo y llegó al tornado del billete. El Ángel no le fue muy bien, compa. Así que vamos a esperar que tú represente. A que tu mamá quede contenta y brinque, ¿te parece? Sí, está bien. Ahora, si a él no le gusta el fútbol y vive en Torrijos Carter. Brother, no dejes mal a la Bellarrica porque ese es mi friend. No, no dejes mal a la Bellarrica. ¿Me está escuchando? Le digo en este momento. Bellarrica, estos putos son para ti. ¡Te reto! ¡A ganar, vamos! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No te tan lejos que se puede salir! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Yome! ¡Yome, mello! ¡Viene! ¡Yo me llamo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Brincó la pata! ¡Ay, ay, ay! ¡Tráela, tráela! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡El tiempo sigue corriendo, señores! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene la cosa! ¡Viene la cosa! ¡Quiero ver esto! ¡Mírenle el talento a este muchacho! ¡Y el tiempo sigue corriendo! ¡Tírala para atrás, que te está complicando! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Mira! Parece un pollito con hambre. Se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Te jugó la pacheca, ¿viste? Sí, es que se quebró el palito. Mira, está bien. Ahí debe estar la Bellarrica revolcándose por tu culpa. Oye, 4 puntos en 1 minuto. Vamos a ver cómo quedó el marcador aquí en Te Reto a Ganar. El marcador de este primer juego iniciando el día de hoy, Mike Pilinsi, está así. El Papa Upa logró hacer 5 puntos. Chichito también acumuló sus 5 puntos. La Chévere tiene 1 punto. Kairos, 3 puntos. Y el Yome, 4 puntos. Así quedó el marcador, señores, y se lo llevó el Papa Upa. Venga, vamos a pagarle de una vez su plata. Ahí está. Y vienen tus 20 palos, brother. Ahí, 10... 20, ¿qué vas a hacer con estos 20 dólares? Bueno, ya me faltan 20 menos para el millón que estoy reuniendo. ¿Te faltan 20? ¿Cuánto lleva ese millón 20 apenas? Sí, ya me falta menos, me faltan 20 menos. Ah, bueno, está bien. Esperemos. ¡Qué barbaridad! Oye, vámonos a un cambio comercial. Vámonos a un comercial porque viene... ¡Ajo! Mira lo que viene, no lo voy a decir. Pero viene un reto bien interesante, papá. No se despegue porque ese es el reto. ¡A ganar! Pronto regresamos.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y yo sé que ahí en casa se la está pasando fenomenal. Oye, complicado este reto, Adi, que pesca la pasta. Pero bueno, en los ensayos a la gente le va bien, pero después en la práctica ya se pone nervioso y eso pasa. Hay unos que logran el puntaje, otros que no, pero de eso se trata, de competir por plata, que aquí regalamos, por supuesto, en Te Reto a Ganar. ¿Quién llegará al tornado del billete? Nadie lo sabe, aquí esto es incierto, señores. Por eso queremos que usted también nos abra la puerta de su caso. ¿Sabe cómo? A través de las redes sociales, @ Te Reto a Ganar. Ahí escríbanos y vamos a ir a tocar la puerta de su casa. Así que vamos a ver qué pasó en De Puerta en Puerta el día de hoy. Chequenlo. Yo sigo por acá por el área del Valle de San Isidro y en esta ocasión vamos a ver a quién sorprendemos el día de hoy con una canasta. Ven a mí, y ya estoy viendo por ahí una casa donde hay un gentío. Oye, yo voy para allá para ver quién está ahí. ¡Buenas! Oye, ya llegué y ya me instalé y estoy aquí con la señora María. Ahora tú me vas a enfocar toda la barra que ya tiene allá adentro. Pero ahora, esa es ahora. ¿Cómo está, señora María? Cuénteme. Estoy muy bien. ¿Sí? ¿Cómo va su día? Ya. ¡Hola! ¿Cómo está? Ah, ok, sigamos acá, señor Slater. ¿Cómo está, señora María? Cuénteme, ¿qué hace el día de hoy usted? Estaba haciendo un tamal para mi mamá. Oye, a mí me gusta la gente del Valle de San Isidro porque es bien trabajativa. ¿Y usted me vende una hora a mí? Ajá, sí, sí, hay bastante para mí. Ay, me vende. ¿Y a cuánto los vende promocionado? A $2 los tamales. Ya saben, para los que quieren tamales aquí en el Valle de San Isidro, la señora María se los vende a $2. Así también. Y cuénteme algo, ¿usted ya cocinó, señora María? Todavía, porque todavía no es hora de cocinar. Todavía no es hora de cocinar, pero yo le traigo una sorpresa, señora María, para que usted cocine, porque aquí hay una banda, así que, ¿le parece? Ajá, sí. ¿Le gustan las sorpresas? Ajá, bastante. ¿Sí? ¿Le habían sorprendido a alguien así llegando a su nunca, casa? Nunca. Pues hoy es el día, señora María. Lo único que usted tiene que hacer es súper fácil. A la cuenta de tres usted va a decir, canasta, ven a mí. La barra me puede ayudar, ¿ok? A la cuenta de tres vamos a decir todos, canasta, ven a mí. ¿Le parece? Vamos, 1, 2, 3. ¡Canasta, ven a mí! No, vámonos, que esto me gusta. 1, 2, 3. ¡Canasta, ven a mí! Aquí está, señora María, de parte de, por supuesto, Next Canal 21 y Te Reto a Ganar. Le hemos traído esta sorpresa para que usted la disfrute con toda su familia. Yo tengo una curiosidad, ¿cuántas personas viven en esta casa? 38. ¡38 personas! Ay, señora María, esta es una familia bien grande. ¡Una bullita a la familia! Oye, definitivamente que esta canasta, venga, a mí me ha encantado, señora María. Gracias por recibirnos en la puerta de su casa. Gracias a toda la banda espectacular que me hizo bulla desde que llegué. Y usted no se olvide de que puede escribirnos @ Te Reto a Ganar o, por supuesto, www.nextpanama.com/inscripcion-track. Y nosotros vamos a ir a tocar la puerta de su casa y a llevarle, por supuesto, una canasta, venga, a mí, para que la disfrute, así como la señora María y toda su familia. Así que, chaito, los queremos. Un besito. ¡Mua! Recuerden, si quiere que los vayamos a visitar, no se olviden, @ Te Reto a Ganar, escríbanos ahí a través de las redes sociales para tocar la puerta de su casa. Ahora sí, viene un reto muy interesante, se los dije. Esto se llama Shoutstick. Vamos a ver de qué se trata. Este juego se llama Shoutstick. En esta prueba, los participantes deberán armar una torre utilizando chopsticks. Pero ojo, Mike Pilisi, este reto se complica cuando cada una de las participantes deberá colocar los chopsticks utilizando solamente unos palillos chinos. Tendrán 60 segundos para superar la prueba. Muy bien, muy animado, muchachos, muy bien. Me gusta esto. ¿Estás lista? ¿Ah? Sí. ¡Listísima! Ok, ya está listísima. Vamos a empezar esto. A ver, espérate, vamos a arreglar esto aquí. Que este cronómetro a veces quiere hacer lo que le da la... Aquí está. Oye, entonces vamos a jugar. Showstick. Le digo, te reto a ganar. Empieza, vamos. A ver, bien. Va en este momento la chévere armando su torre. Chan, charan, chan, 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 chan. A ver. Cuidado. Ajo.
Ajo, ajo. Ay, 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 ¿qué va a pasar aquí? Ajo y cebolla. Bueno, los vegetales todos. Uno más. Uno más. A ver, ay, que no se caiga, por favor. Que no se caiga. Y viene, viene, viene. ¡Tiempo! Tiempo. Ok, ahí están tus 5 puntos en 44 segundos. 44 segundos. Es el turno en ese momento de Kairos. Ok, Kairos, ¿estás preparado ahora sí? Sí, sí, estoy preparado, estoy preparado. Ok, te digo entonces en este momento, te reto a ganar, vamos. Ahí está. Bien. Cógelo con calma, muchacho. El apuro trae cansancio. Ah, y me vas a mirar feo. ¿Tú has visto? Bueno, cánsate, pues. No te voy a decir nada. Ah, no te voy, me voy a quedar callado, no te voy a decir nada. Ojalá que se te caigan. Allá él, ahí está, ya está tembloroso. No le voy a decir nada, voy a hablar acá, no voy a decir nada, voy a decirle. Ah, claro, cuidado. Ahí está, bien, ah. ¡Ay, se está acabando el tiempo, no puede ser! A ver, cuidado, ¡ay, qué está pasando! ¡Ay, no, qué pecado! ¡Vamos! No te voy a decir nada, yo no estoy hablando contigo, estoy hablando contigo y los televidentes. La cosa es que se está acabando el tiempo, damas y caballeros. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Frank, 0 puntos. Aquí lo importante es anotar, loco. ¿Por qué? ¿Por qué te rindes siempre? Ya, lo que pasa es que tú... No, no, no vengas con yo nada. No, yo no soy, yo no soy el que estoy jugando. Que la cámara no ven que tú me estás apoyando con un palito. ¿A dónde usted ve el palo aquí? ¿A dónde usted ve el palito aquí? Lo que pasa es que él es un atrevido porque está en TV. Vaya, déjame, tranquilo. Vete aquí que no hiciste ningún punto. Que era está dique acosándome a mí. ¡Vaya de aquí! ¡Vaya de aquí! ¡Oye! ¡Es el turno de Ajo! ¡Viene el hijo! Porque ahora te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner el hijo de Bella Rica. Bueno, señores, aquí estamos listos en este momento porque les cuento que viene el hijo de la Bella Rica. Brother, deja de estar dejando mal a tu mamá, por el amor de Dios, así que por lo menos haz estos 5 puntos, ¿te parece? Claro, claro. Dije claro, claro. Vamos a ver si esto es verdad. Le digo en este momento, te reto, hágame la pieza ahí. No quiero ni ver. Vamos a ver, en nombre de Bella Rica, esperamos que hagas estos puntos. Ah, ya lleva 2. Ah, no, mira tú. Muy bien, muy bien. Cuidado, no te confíes. A ver, eso. Falta 1 más. Oye, cuidado. Cuidado. No, 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 no. Qué va, pobre Bella Rica, debe estar sufriendo en la casa en este momento. No puede ser. Vamos, yo me llamo. Viene. Vamos, yo me llamo. Cuidado. Y dice, 1 más. A ver. ¡Ay, ya la vida, loco! Oye, viene, viene en este momento, falta 1. ¡Agárralo! Oye, ¿qué ayuda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Se me cae. Abandonaste, pero bien, sí. Hiciste 4 puntos. Yo fui a los puntos, claro. Ok, mira que la primera vez que iba a colocar y tenías tiempo de sobra, brother. Pero está bien, 4 puntos. Y es el turno de Chichemito. Ah, no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ese mismo, bien. Ay, papá, aquí está. Ahora sí es Chichito, no Chichemito. Así que se me olvidó tu nombre, bro, por completo. Vamos a jugar en este momento. Te digo, preparado, eso es el reto. ¡A ganar, vamos! Ahí está. Muy bien, muy bien. Va por el segundo.
A ver. Ajo, ya está entrando el beriberi. Ahí está. Está nervioso el muchacho. No, no está nervioso. Cuidado, no te vuelva chicheme. Uno más. Uno más. Cuidado. Ajo, cuidado. A ver, ajo, cuidado. Talento el del chichemito. Ah, sí. Brother, ¿sabes cuánto hiciste? ¿Cuánto? Dime. ¿Quieres saber? Sí, señor. Bueno, se lo decimos. Oye, 30 segundos. 30 segundos. Se acaba de colocar en el primer lugar, pero es el turno de Papá Upa. Ok, ya aquí está el ganador del reto anterior, el mismo Papá Upa. O sea que... Brother, ponga eso ahí, déjeme la trampa, por favor, gracias. Ok, ¿estás listo? Siempre listo. Quiero ver esto, le digo, te reto, a ganar ahora sí, vamos, empieza. A ver. Ay, cómo se ha complicado el muchacho. Mira, ya la vida, ¿qué está pasando? Recuerda que todo el tiempo está a tu contra o a favor. Ay, ay, ay. Estás tambaleando mucho. Sí, ya está temblando. Mira eso ahí cómo va. Ay, 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 no sabe cómo poner. Cuidado. Ahí está. Cuidado. Uno más. Uno más. Uno más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiempo! ¿Para dónde va, papá? ¿Para dónde va? ¿Estás contento? Siempre contento. Qué bueno, 5 puntos acaba de hacer, señores. Así que le digo en... 33 segundos, 33. Vamos a ver cómo está el marcador. ¿A quién te reto a ganar? Segundo juego del día de hoy y te cuento que el Papá Upa hizo 5 puntos. Chichito también acumuló sus 5 puntos al igual que la Chévere. Kairos no logró hacer ningún punto y el Yome 4 puntos. ¡Ey! ¡Chechito! ¡Ay, la vida! ¡Chichito! ¡Ella se llevó la plata! Dije, Chechito, ya te cambió el nombre como 20 mil veces. Venga, vamos a pagarle de una vez al pelado. Ahí está. Tan, tarán, tan, 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 10. Tan, 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 20. Tan, 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 tan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta plata? A comprarle un detalle a mi bebé. ¿Un qué? Ajá, cantando. A comprarle un detalle a mis niños. ¡Oh, qué pretty, qué pretty! Esperamos que te alcance esa plata. Vamos a ver. ¡Ah, está bien! Entonces, vamos a dejar un cambio comercial, señores. Ustedes no se despeguen, porque eso es Te Reto. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Oye, nosotros seguimos aquí, por supuesto, Mike Pilisi, llevándole buenas noticias a todas las personas. Y es que les cuento que desde 1930, Jaclyn es calidad italiana al alcance de tus manos. Y es que tienen diferentes fragancias en muchas presentaciones. A mí lo que me gusta, Chumbi Baby, es que Jaclyn está pensando siempre en toda la familia. Tienen gel de baño, incluso también para los bebés. No se olvidan de los más pequeños de la casa y los champús que no pueden faltar en los baños de las familias panameñas, con fragancia de limón, té verde. ¿Quién no le gusta el olor a coco? Ah, oye, y más si viene con fórmula rehidratante. Oye, también lo que me encanta, Chumbi Baby, que también es la fórmula 2-in-1, champú y acondicionador, perfecto cuando te vas de viaje, y por supuesto las cremas para peinar, para andar siempre chaneadito. ¿Sí? Así es, a mí me encanta. Y después de esta buena noticia, también tenemos otra noticia que darle, y es que el programa de hoy está bastante fuerte. ¿Cómo estará esta tabla? Mejor vamos a verla. Ajusten sus pantallas. Y mi tabla de posiciones hasta el momento va así. En el quinto lugar está Kairos con 3 puntos. La Chévere ocupa el cuarto lugar con 6 puntos. El Yome está en el tercer lugar con 8 puntos. Chichito y el Papá Upa están empatados con 10 puntos cada uno. Esto se pone cada vez mejor, así que vamos a ver cómo queda el juego del día de hoy. Ok, ya estamos listos, señores. En este momento vamos a conocer en qué consiste nuestro tercer reto del día de hoy. Eso se llama Dedales Furiosos. Veamos. Dedales Furiosos es nuestro último juego del día de hoy. En esta prueba, los concursantes deberán hacer rebotar 3 canicas hasta lograr introducirlas en 3 dedales. Los participantes tendrán 1 minuto para superar la prueba. Ok, espérate, papá, espérate. Todavía, porque vas a empezar y yo todavía no he dicho cómo va a quedar esto. Ahora sí, te cuento.
Te cuento. Cada canica equivale a un punto, siempre y cuando estén dentro del dedal. ¿Qué pasa? Chicos, presten mucha atención. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar al siguiente nivel hasta que culminen uno. ¿Ok? Vamos a empezar. En este momento voy a ponerme el cronómetro del mundo para no estresarlos. Que dice que yo lo estreso. Vamos a ver. Él dice que yo lo estreso. A ver, le digo en este momento a Kairos. ¿Ah? ¿Está viendo que me está buscando? ¡Te reto! ¡Ay, mi hermano! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos, vamos para el segundo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Mira tú, ya está haciendo despelote de canicas en el piso. ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Te desconcentraste? Eso, mírala fijamente. Ahí está. Háblale bonito, dile, entra. A ver. Eso es. Corre que el tiempo va pasando, ¿ah? Sí, 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 sí. Ahí está. Vamos. Viene. Vamos. Cuidado. Mira, ¿qué pasó? ¿Ah? Con calma, mira. Él toma todo su tiempo para medir. Pero el tiempo no lo espera. Señores, se está acabando el tiempo. Y digo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga, 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 venga. ¿Qué? No, 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 no. Ah, bueno, sí. Más te vale que no digas nada. Porque mira, hiciste 2 puntos. Todo el mundo vio que hiciste 2 puntos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Hice 2 puntos, pero mientras por lo menos hice algo, mientras tú no habías hecho nada, mientras que estabas en práctica, ¿no? No, claro, porque a mí no me toca. Ustedes lo que tienen que ganar, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. Ey. Sí, no te pongas el conflicto. No, 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 aquí tú eres el conflictivo solito. Ay, oye, viene en este momento Yome, el hijo de la Bella Rica. Ese nombre me gusta más, pilla. Viene el man. ¡Ay, papá! ¡Aquí está Yome! ¿Estás listo, brother? Estoy listo, estoy listo. ¿De verdad? De verdad. ¿No te siento preparado? Sí, preparado. ¿Esa es tu cara de preparación? Sí. Okay, está bien, vamos a jugar, pues. Te digo, te reto. ¡A ganar! ¡Empieza, vamos! Ahí está. ¡Eso! ¡Oye! ¡Viene! ¡Cuidado, esa misma! ¡Vamos! ¡Ahí está, el pelado! ¡Vamos por esos puntos! ¡Eso! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, que viene el pelado! ¿Qué pasa, Yome? Eso, casi entra. ¡Ay, ay, ay! ¡Fue pa'lante! Parece que esa canica no quiere nada contigo. ¡Cámbiala, eso! ¡Cámbiala! A ver. Parece que es así. ¡Ay! ¡Como que tampoco! ¡Te odian! ¡No puede ser! La Bella Rica se está revolcando en este momento. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡El tiempo sigue corriendo! ¡Vamos! ¡Yome, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡y tiempo! ¡Casito, brother! Y siempre quedas como a un paso de esto, ¿te has dado cuenta? Sí. Ah, conchale, mira, la gente le va a dar algo aquí. Ah, me, sí, viste. ¡Ey! Pero está bien, 4 puntos, brother. 4 puntos. Es el turno de los chéveres. Ay, aquí estoy con la chévere. Y vamos a empezar esto de una vez, ¿sí o no? Porque ella está bailando de nuevo. Así que hay que empezar. Ahora sí hay música. ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos pues, te digo! ¡Al son de esta canción! ¡Te reto! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, mira! Esto ha sido como una catarata de canicas. ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué le podemos decir? ¡Eso! ¡Chévere! ¡Quiero que sea eso! ¡Vamos! ¡Faltan 2! ¡Eso! ¡Uno más tiempo!
Oye, me parece perfecto, los 5 puntos. Valió la pena. La catarata de canicas aquí, mira, por todos lados. Yo estaba, viste, yo estaba a punto de decirle, dije, vamos a decirle a la chévere que el juego es meterla en el dedal, no aventarlas al piso. Pero, adivina qué, le funcionó. 5 puntos en 31 segundos, señores. En este momento va bien, ¿por qué? Porque en el anterior, ajo, te robaron los 5 puntos. Ah, pero adivina. Vas arriba en la tabla de posiciones en este momento. 31 segundos y es el turno de Chichito. Bien, señores, es el turno en este momento de Chichito. ¿Preparado? Preparado. Vamos a verlo porque te digo en este momento. Te reto a ganar, vamos. A ver, ahí está el pelado. Vamos a ver. Ahí está, eso, el primer punto. A ver. Ahí está. Vamos, concentración. Atina bien. ¡Ay, fue para adelante esa! Y tú insistes con ella, déjala que se vaya de tu vida. No te quiere, mira, insiste con la misma. ¡Ay, ay, ay! A ver. ¡Ay, ay, ay! Esto se ha complicado y está la chévere feliz. Porque dice, nadie me va a ganar. Oye, aquí cambia todo. A ver. Cuidado. Viene. Chichito. Chichito. Ay, Chichito. Chichito adivina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ay, ay, ay. Muchas gracias, caballero. Tanto nada para morir en la orilla. Como que las canicas no es lo tuyo. ¿Tú jugaste con canica alguna vez? Más o menos. Ah, bueno, qué bueno, porque si decía así, te las iba a poner todas en la chonta. Pero está bien. Oye, un punto, muy bien. Es el turno de el Papa Upa. ¡Ay, papá! Brother, vamos de una vez a empezar esto. Te digo, te reto a ganar. ¡Ahí está! ¡Ajo! Concentración. Concentración, eso. Concentración. Cuidado. A ver. Eso. Vamos. ¡Ajo! Esto se pone interesante, señores. Ahí va, eso. Uno más. ¡Tiempo! Venga. Este man tiene el mal de cuando gana, se va. Sí. Si se va, bueno, no le pagamos. Celebrar, ah, no, pero ¿con qué vas a celebrar si no te he dado la plata? Ah, ¿qué es lo que vas a celebrar? Pero está bien. Oye, 5 puntos en 23 segundos, señores. Vamos a ver cómo quedó el marcador. ¿A quién te reto a ganar? El marcador de este último juego del día de hoy, te cuento cómo quedó, Mike Pilisi. El Papa Upa, 5 puntos. Chichito, 1 punto. La Chévere, 5 puntos. Kairos logró acumular 2 puntos. Y el Yome tiene 4 puntos. Y así quedó nuevamente el marcador, señores. El Papa Upa de nuevo se llevó la plata. Vamos a pagarle de una vez al pelado. Ella va en $40, loco. Ya me ¿sí falta o no? Menos, ya me falta menos ya. Lleva $40. Me faltan. Cuenta, profe. Ajá. Quiero escuchar tu cuenta. ¿Cuánto te faltan? Me faltan 999 mil. No, te falta bastante, papá. No, te falta bastante. $40. Ah, es que él dice que está, para la gente que viene llegando, él dice que él está acumulando para el millón que está recolectando. Ya, y lleva 40 para el millón. Para que sepa, le falta buco, ¿ah? Pero está bien, lo importante es que tú estés feliz. ¿Ah? Pues sí. Vámonos a un cambio comercial, señores, porque vamos a conocer quién irá al tornado del billete, así que usted no se despegue. Eso es el reto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. En este momento estamos de vuelta, señores, listos para conocer cómo quedó la tabla de posiciones. Así que pónganla en este momento en las pantallas de todos los televidentes que están viendo Next Canal 21. Chombi Baby, cuéntanos cómo quedó. De
Terminamos el día de hoy y la tabla de posiciones ya dio un ganador. En el quinto lugar quedó Kairos con 5 puntos, La Chévere 11 puntos en el cuarto lugar. Chichito quedó en el tercer lugar también con 11 puntos, El Yome segundo lugar con 12 puntos y El Papa Upa se lleva los 15 puntos del día de hoy y se va directo al tornado del billete. Ok, y el ganador, ¿quién va para el tornado del billete, señores? Es el mismo, El Papa Upa. Ahí está el pelado. Pero antes, vamos a despedir a los demás retadores y vamos a empezar por Kairos. Cuéntame, ¿cómo te sentiste aquí en Te Reto Ganar? Bueno, me sentí bien. No me sentí nada mal en el aspecto de poder compartir aquí con todo el grupo y... ¿Ah? No, usted sigue hablando, no le haga caso a él. Ah. Bueno, estoy contento. Qué bueno. Porque participé. Qué bueno, ¿y te divertiste? Sí, claro, a tu lado me divertí muy bien. Claro, porque el man me acosaba, dice que no, por tu culpa. Sí, él era el que estaba jugando, ¿sí o no? ¿Quién era? El mismo. Oye, no, está bien, brother. Gracias. Un placer, gracias por estar aquí en Te Reto Ganar, que la pases bonito. Venga por acá, La Chévere. Oye, te robaron dos retos. Ay, qué triste. Esta historia vamos a pasar a flaco. A ver, cuéntame, ¿cómo te sentiste aquí en Te Reto a Ganar? Me sentí muy feliz, muy contenta de participar y compartir con todos mis compañeros. ¡Oh, qué bueno! Muchas gracias, mi vida. Gracias por estar aquí en Te Reto a Ganar. ¡Y venga, Chichito! ¡Ey, no te fuiste con la mano vacía! Ganaste, ¿sí? Sí, claro, gané algo. ¡Ah, qué bueno, brother! ¿Y cómo la pasaste aquí? Muy bien, los invito a todos que vengan a participar. Ah, bueno, ahí está. Ya saben, Chichemito, va a repartir Chichema allá afuera de los Andes Mall. Muchas gracias, brother. El mismo, el Yome, brother. ¿Cómo la pasaste aquí en Te Reto a Ganar? Muy bien, contento de participar. Friend, siempre estuviste así a punto de estar ganando. Sí, así mismo, a punto. Hey, brother, tu mamá debe estar bien brava para que sepa. ¿Qué pasó? No le vamos a dar saludos. Sí, un saludo para mi mamá. ¿Nada más tu mamá? Sí, a mi esposa también, a mi compañera Premier. Verdad, la gente de Premier. Un saludo a toda la banda. Oye, ¿a quién más? ¿Llama a nadie? Llama a nadie. ¿Estás bien? Cuídate, brother, un placerazo. Venga, brother, vamos para el tornado del billete, compi. Así que vamos de una vez a ver cuánto logra sacar el Papa Upa. Señores, ya estamos listos para ingresar al tornado del billete. Así que vamos a ver cuánto el Papa Upa va en este momento a sacar de el tornado. Vaya, de la mejor de la suerte, ¿ah? ¿Eh? Vaya, en todo momento. El man dijo que iba a entrar ahí y lo logró. Así que usted puede ser el próximo, no se olvide. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a través de las redes sociales. @TeRetoAGanar. Ahí sencillo. Y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Aquí tengo una bailarina y toda. Oye, qué bonito esto, la verdad. Qué bonito. Listo. Vamos a jugar. A ver, le digo. Ah, ¿dónde está el cronómetro? Ah, aquí está. Estoy malito. A ver, le digo. Te reto a ganar. Ahí está. El pelado en el tornado del billete. ¿Cuánto sacará? ¿Cuánto? Ey, ¿por qué me moviste a la bailarina? Bien. Ahí está el pelado. Recuerde que también si quiere estar presente y ser parte de toda esta diversión, lo único que tiene que hacer es escribirnos a www.nextpanamá.com/inscripcion-track. Ahí nos escribe y nosotros nos comunicamos con usted y usted viene a participar. A ver, ¿cómo va eso? Ahí estamos. Yo quiero saber. Van 35 segundos. 35 segundos. Oye, mira, cuidado. Viene el niño, cuidado el niño. Ay, Chombi Baby, el niño. Viene, en este momento digo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok, vamos a ver cuánto logró sacar en este momento el Papa Upa. A ver, y digo... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
55. 60 dólares acaba de sacar el torneo al billete y vamos a pagarle de una vez al pelado. A ver, 20, 40, 60 dólares. Sacaste el tornado del billete, brother. Eso más 40, o sea que tienes 100 dólares en efectivo. Ajo, ¿qué pasó? Todo bien, gracias a Dios. ¿Justificaste entonces? Claro, salvé la semana. Oh, me parece perfecto, eso es lo que se quiere, pero salvaste la semana y ahora puedes salvarte un momento pretty romántico con tu esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque tú eres un man que llegaste a tiempo, te dijimos a tal hora y él estaba aquí. O sea, que puedes llevarte este precio exacto. Si lo adivinas, es tuyo. Y adivina, es un juego de reloj para hombre y mujer. Vienen dos. Ah, porque llega a la casa y que mira, mi amor, esa cosita. Ya. Bella. Ah, no, yo sé que es tu esposa, yo sé, pero que no se lo vas a dar aquí. No, yo sé que es la esposa. Pero, ¿para qué te lo voy a dar aquí? Lo pretty en la casa, ¿no? Uno nunca sabe cómo se lo va a entregar aquí. ¡Que ten, mami! No, eso no. Yo mismo te lo voy a quitar. ¡No se lo recibas aquí! No te rías, que es en serio, ¿eh? Vamos a ver. Ok, te pregunto, Papa Upa, ¿cuál es el precio exacto de ese juego de relojes para hombre y mujer? Opción A, $42.99. Opción B, $46.99. Y opción C, $49.99. Piénsalo. A, B o C. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la esposa? A, B o C. La esposa dice que la A. ¿Qué dice, brother? La A. La A. Dice el medio que la B. ¿Qué dice la niña? A, B o C. Ella no dice nada, no te quiere ayudar. Estás fregado. A ver, ahí atrás, ¿qué dice? La B dice. Está bien. ¿Ya estás listo para elegir? Ok, sí, listo. Listo para ganar. Listo para ganar. Ok, ¿cuál es el precio exacto de este juego de reloj de hombre y mujer? La opción A, $42.99. La opción A, $42.99. Aquí la tengo, señores. Vamos a ver. A ver, pero yo no. A ver, ay, ay, ay. Mira para allá. Oye, la opción correcta y el precio exacto era. Yo quería que ganara. ¿Oíste? Yo quería que ganara. Yo también quiero que gane para que me regale el reloj. ¿Quieres que gane? Bueno, es tuyo. ¡49.99! ¡Se lo lleva! ¡Ahí está! Brother, 100 palos más el juego de reloj para tu esposa, con toda tu familia. El man vino a jugar con toda la familia y eso es lo que a nosotros nos gusta. Usted también puede ser uno de los ganadores. Ve acá, brother, ¿cómo te sentiste aquí en Te Reto a Ganar? Excelente, excelente. Los invito a todos a participar. Excelente momento que se vive aquí y bueno, y con fe, suerte y adelante. Feliz entonces, feliz. Sí, feliz, feliz. Eso está bien, señores. Este es el momento donde yo los invito a ustedes a participar. Recuerden, arroba Te Reto a Ganar y www.nextpanamá.com/inscripcion-track. Yo me despido. Eso fue Te Reto a Ganar. ¡Ganar!